El Instituto Andaluz de la Mujer, desde el primer día, hemos venido adaptando todos nuestros recursos asistenciales y especialmente los asistenciales psicológicos a esta nueva situación de confinamiento, adaptándolo a una actuación vía telemática o telefónica. En concreto, durante este periodo, hemos atendido a más de 600 menores y adolescentes víctimas de violencia de género, así como hemos prestado apoyo a esos padres, a esos madres, a esas madres de hijos que han sufrido, hijas que han sufrido violencia de género, a las que también se les apoya y se les asiste y se les dan orientaciones para poder ayudar a sus hijos y a su hija a superar esta situación. El instituto, como digo, se ha adaptado durante todo este tiempo a esta nueva situación. Y tanto la línea 900-299, que es la línea telefónica de las mujeres en Andalucía, para poder recibir asesoramiento, asistencia psicológica, social y jurídica, y la red de casas de acogida por violencia de género en Andalucía, han seguido funcionando con total normalidad y están ahí para los casos en que mujeres víctimas de violencia de género necesiten un recurso habitacional cuando tengan que salir de su domicilio. Recordemos que la violencia de género, todos y todas somos parte de la solución y que durante este periodo de confinamiento no podemos olvidar que especialmente las mujeres y esos menores que siguen conviviendo con el maltratador en su domicilio debemos de estar siempre presentes y siempre estar atentos para poder ayudarles en cualquier momento.